Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y estamos aquí en Ghostmaster para continuar. Hicimos Atrap Fantasy, hicimos Spooky Hollow y ahora toca la chaqueta letal. Este me gustó mucho, este nivel me pareció muy divertido. Vamos al lío. Este mola bastante. Creo que solo hay un fantasma para liberar, pero es complicadillo. Tampoco es importante, ¿eh? Solo es... Bueno, es útil, pero tampoco tu es algo... La campaña de terror sigue progresando. Solo es cuestión de tiempo antes de que el caos se instale en las calles de Gravenville. Cuando llegue el momento, se requerirá a las fuerzas armadas para mantener el orden. Es inteligente, por tanto, dar un golpe preventivo al ejército. Ajá. El éxito servirá para minar más la tranquilidad de los mortales. No debes dejar a ningún mortal capacitado para el ejército dentro de esta base maldita. Esto puede ser un poco largo también, pero bueno, hay que echarlos, todos fuera. A ver, Dragoon obviamente, Stormaloon, Moonscream, Lucky, Harriet, Arclay y Scarecrow. Harriet están todos ya, a partir de ahí no hay que usarla siempre. Vale, pues está bien. No sé, no me acuerdo de ninguna. Asegúrate de que no queda ningún mortal capacitado, vale, para hay muchos, el ejército. Y el, este es el sacerdote, este puede echar a los fantasmas, obviamente. Puede echarlos. Vale, ahí el fantasma está... Aquí, míralo. Este maldito hechicero, engañándome a mí, al más pícaro de todos. Me amarró a un árbol y me dijo que ahí me iba a quedar hasta que el fuego se apoderara de mí. Pero el destino fue cruel y mi cárcel de madera se convirtió en un tótem. Por favor, ayúdeme. Tienes que hacer que el Arclay prenda fuego a la sala. Punto, pelota. Es muy difícil porque requiere que esté poseyendo a alguien y haga la hoguera. Punto, ya está. No tiene más, pero a la vez es complicadillo. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué está este aquí? No hace nada. ¿Este qué hacía? Este hacía muchas cosas. Pero bueno, vamos a meter de momento a Scarecrow y hacer una buena legión. Ahí, a estos dos primero. ¡Ojo! El primer susto ha sido gordo, ¿eh? Un funcionamiento extraño que siempre gusta. Mola mucho esto, ¿eh? Vale, y Moonscream aquí también gusta siempre mucho. No podemos hacer la cacofonía, bueno, para la sorpresa. Esto siempre asusta. Vale, vamos a meter Arclay aquí y hacer... Bueno, es que esto en realidad da igual. No puedes hacer tu cacofonía, cuesta 200. No tenemos 200 ni de coña. Pero podemos hacer un poco de lluvia. ¿Para qué? Si es que tampoco. Baila. Y lluvia, se queda igual. Bueno, a ver, ¿dónde está el coronel este? El coronel está aquí, que tiene agua, tiene eléctrica. Podemos... Este solo está en cadáver, vale. Este hay que meterle aquí y poseer a alguien. Es la única forma. Hay gente que viene aquí y este posee. Eléctrica exterior. Este señor. Este está aquí. Este puede echarnos fantasmas, ¿eh? Puede quitárnoslos como si... Como si fuera un medium o yo qué sé, lo típico, ¿no? ¿Qué estáis haciendo aquí? No sé qué estáis haciendo y me da miedo cuando no sé lo que estáis haciendo. Pavor. Madre mía. La cosa ha caído en un momento, ¿no? ¡Fuera! Cura nos la puede liar mucho, bastante, ¿eh? Y bueno, Dragoon, vamos a esperar un poco a tener más plasma, porque Dragoon la lía. La lía parda y la lía. Y este fuera, pues en el momento da igual. No puedes hacer nada guay. Lo de asfixiante, a ver si asusta. Es que no asusta lo de asfixiante, los deja quietos, pero no... Hace que vomiten también. Estamos funcionando con estos de momento, ¿eh? Solo. Hace un susto. Cadáver solo. Es que solo es cadáver, claro. Este no puede hacer nada aún. Es que el problema del cadáver es que alguien tiene que pasar por aquí. Y aquí no suele venir mucha gente.
Y tampoco tenemos a ninguno de interior. Bueno, sí, a ver, está aquí este. A ver, vamos a intentarlo. Posesión, posesión. No, no llega. Ah, nos falta plasma. Tú fuera. Ahí está. Posero. Si posees al padre, has ganado, ¿eh? Porque se acabó. Vale, hay gente muy nerviosa ya. Este ya no hay nadie por aquí. Así que podemos encadenarlos de nuevo. Tú deja de hacer cosas. A ver, tú, dragón. Tú ve a la tuya. Dragón es que es eso. Lo metes aquí y déjale que haga cosas porque. Pero que las haga solo porque ya. No le puedes controlar, ¿eh? Porque es que se va y viene. O sea. Va y viene como le da la gana. Aquí estaría bien si tuviéramos alguno de interior, tío. Porque el aquí tampoco hace nada. ¿Lo hemos poseído? Sí, lo hemos poseído. Pero el problema es que hace eso. Tienes que hacer que llegue hasta. Hasta tal. Y que llegue hasta tal. Aquí. ¡Uy! Se ha ido. Bueno, este da igual porque podemos, como está en posesión, en cuanto usemos un poder se lo podemos echar. Que viene, tú. No podemos hacer nada. Pero sí, con Moonscreen. ¡Coco! Al padre hay que echarlo. El problema es que tiene la creencia muy baja, tú. El padre tiene la creencia muy baja. Y este es que cuesta un montón de mana de mantener, ¿eh? Pero bueno, este no. No, no. Si no se mueve, la llevamos clara, ¿eh? Mami, están todos aquí dentro, tú. Pues que dentro no puedo meter a nadie, ¿sabes? Bueno, sí, a Moonscreen, porque es callejera. No puedo hacer la cacofonía, pero es una extraña visión. Me merece la pena hacer una cacofonía de esta, ¿eh? 200, hay que echar a Arkley, pues lo echamos, tío. Es que ahora una cacofonía nos va a dar un montón de maná, ¿eh? Mira. ¡No! Le ha anulado. La he anulado, ¿verdad? Fuera. La he liado parda, ¿eh? Pero bueno. Tú estás aquí. Que si sí, que si no. Pues te va a perseguir un jinete sin cabeza, ¿eh? Así de fácil, mira, mira. ¡Oh! Mira, vas a ver. Mira. Vale. Caballo ahí, detrás. Y este sin moverse. Arclige, posee a alguien. Posee a alguien. Te poseo. Bueno, sí o no. Ahí, ya está. Poseído. El problema es que sus poderes ya los hace cuando le da la gana. Bueno, no, podemos darle la orden de usar el poder. Solo es una banda, solo sea inmortales. Coger a mortal, coger type. Solo sea inmortales. Bueno, pues que eso da igual, porque. Según la banda de poder. Nada, vamos a quitarla. Es que no lo sé, vamos a quitarla. Porque es que aún así tenemos que llevarle a tal sitio, pero. No podemos. Esto no es callejero, ¿no? Vamos a ver, que se me estoy perdiendo el miedo. La gente está perdiendo el miedo. Es que Darkly, tío, no hace nada. Me gusta por eso. Ahí va. De momento ya no puedo invocar a nadie porque está el fantasma este. Vamos a. Mira, se ha ido uno. Vamos a tirar con el Scarecrow, pues, si no. ¿Tú puedes hacer algo? Sí, tú puedes hacer el regalo troyano y ahí enganchamos directamente a Arclix. Que es algo dentro que cabe bien. También puedes meter una prisión arbórea a este. Que siempre gusta. Y Moonscream aquí no entra. Ya estamos tú. Pero este entra en terrestre. Terrestre es esto. Y tú puedes hacer una posesión también. Quien no posee vuela. ¿A dónde vas? ¿Quién está haciendo? Ah, intriga este. Vale, bien. Está bien. ¿Dónde está este? Ya digo, es que lo de posesión no me gusta nada, tú. Porque posee, pero. Ah, le pillo mitad de transición. Se va a quedar así un ratillo.
Incluso el... Es el problema si le pillas directamente. Intriga, prisión arbórea, prisión arbórea. Ah, no, no podemos. Este está durmiendo, este está aquí. No está este, vamos a echar a estos tú. Primero. Fuera. Bien, bueno, está bien. Hemos conseguido unas pocas. Este está... Mira, como corren como nenas. O sea... ¡Fuego! Fuera. ¿Qué apagas? ¡Ah! Y arde. Y arde. Ah, aquí habría que meter a este... Eléctrica, eléctrica, eléctrica. ¿Tú puedes hacer algo? Lluvia. Es que lluvia no hace nada. Es que los fantasmas que me ha dado consumen un montón. Este está aquí, le da igual todo. Tú fuera. Es que no estás haciendo nada. A ver, ¿dónde hay gente? Yo qué sé. No, tío. Me cuesta un montón. Es que cuesta un huevo. Y esto es que los puede tardar un montón en hacerse. Este está en el baño. Es que se dispersan un montón, es la cosa. Si pudiera hacer algo guay con este. ¡Uh! ¡Oh, una subida! Que eso quita un montón. Bueno, se les da. Y no les ha dado. Vale, arde, arde, arde. Este le da igual todo, este le da igual todo. A ver si podemos. Ah, oh, tío, se tarda un montón en cargarse todo. Este va la suya, este va la suya, este va la suya. Intriga, ¿verdad? ¿Se ha desmayado? Está durmiendo. Hay cada cual que le da todo igual. Es que Moonscreen cuesta mucho mana poner, ¿verdad? Moonscreen cuesta muchísimo, tú. Este está aquí, que no hace nada. ¿Verdad que hace mucho viento o algo así? Es que el problema es ese, cuando este suelte algún poder se nos va. Es que, ¿ves? Ahora no tenemos a nadie puesto. Le ha asustado. Cadáver terrestre. Así que... Oh, si podemos hacer el enterrar vivo, tío. La sesión es que, ya digo, da igual. Lo posees, pero no, no vas a hacer nada. Habría estado mejor hacerle pavor o algo. Pero lo tienes y ya está. Se acabó. Hace poderes, pero al sacerdote no. No, nada, que va. Que ahora mismo no interesa, ¿sabes? Ahora no interesa. Ahora interesa echar gente. Y tengo que echar gente. Era dragón. Persecución. Sí, a alguien, yo qué sé. Solo hemos echado a dos de momento. ¿Por qué cuestas tanto? ¡Madre mía! Ah, vale, porque tenía algún puesto. Ah, que tenía algún poder puesto, tú. Si los quitas con los poderes puestos. Como que te lo cobra, ¿no? Tú vas a la tuya, tú vas a la tuya, tú de momento das igual. Vamos a ir a por los más asustados estén. Este está bastante cagadito. Eso, métete aquí. Haya lo que haya. Es que no hay nada, tú. Pensamiento extraño. Mueve bien el tanque. Este se ha ido. Vale, pues fuera. Fuera Arclid. Y este, pues que posea a otro, yo que sé. Vale, bueno, de momento. Todo. No, no va todo. No va muy mal todo, de momento. No podemos hacer la caco. Pero sí una buena sorpresa. Nadie te ha visto, ¿verdad? Como a mí me gusta. Chido, tía.
se va. Tampoco ha servido nada. Como me gusta. Extraña visión. Nadie te va a ver, ¿verdad? Este está persiguiendo a alguien, ¿verdad? Está haciendo un susto breve. Vale, a ti te han visto. Te va a ver este. Ah, no, no te ha visto. Le da igual. Tengo que hacer la cacofonía, tú. Se quita la aquí. No, cuesta demasiado. Posesión. Es que el problema con la posesión es que todos los poderes los hace fuera, ¿sabes? Este está ahí, que le da igual todo. Este vamos a meterle aquí a ver qué hace. No, 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 no. Fuera. Ahí está, ¿ves? Es que... Apagón. Es que apagón. ¿Qué más da, sabes? Scarecrow. Este, pues Scarecrow, yo que sé, de una legión, tú, yo que sé, a ver si funciona. Además, le metes a este. ¡Jojojo! Dragón, ¿puedes hacer algo? No. Fobia, pero Fobia no hace nada. Fobia desvela un miedo, pero te da igual. ¿Se va a meter aquí? ¿Y si te la lío parda? Oh, quiero hacer su vida. Su vida sí que asustaría. Tempestad, ¿no? Espera. Arclis, ¿cómo vas? Ay, ya, tu hoguera, hombre. Mira, cuando salga se la va a comer. ¿No? No, le da un poco de igual. Ah, la 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 la. Date, hombre. No, pavor, 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 pavor. Que pavor mola, que pavor mola. Pavor mete miedo. Ah, le queda nada. Este está fuera ya. ¿Puedes hacer algo? ¿Algo guay? Intriga. Qué maldad. Dragón, ¿cómo vas? No puedes hacer la cacería aún, ¿eh? Haz un susto a alguien. A quien sea, porque no sé dónde andas. O no podemos enterar vivo ni hacer nada de esto. Aquí podemos meter a esta, que no sé dónde está. Esta es buena. Si se la come alguien. Nadie lo ha oído. Qué rabia. Tú estás ya fuera, ¿eh? Bastante fuera. ¿No estás? Nadie. Harriet, es tu hora. No podemos hacer multiforma. Entonces no te merece la pena. Ya digo, es que estamos haciendo muchas cosas ahora, ¿sabes? Y es que muchas de las cosas no las está viendo nadie. Es el problema, si nadie lo ve. Pues está bien siempre darle la orden de usar shoppers si hay mortales, está a punto. Solo usa poderes si hay alguien cerca. Scarecrow, ¿cómo te la... ¿Te cuentas? ¿Puedes hacer algo? No, no puedes hacer nada. En realidad somos muy pocos, ¿eh? Ya digo, es que yo veo un fantasma, una mujer ahí apareciendo y... Susto el que te da la gana, yo estoy fuera ya. ¿No te asusta que se haya convertido en ti? Te da igual. Te da igual, ¿en serio? Chico, este como va la suya. Vamos a irle también la orden de hacer solo sustos. Ah, no, esto no puede hacerlo. ¿Te podemos echar? Te quiero echar. Ay, 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 asusta, asusta, asusta. Es que le queda nada. ¿Ya? No, es este. A ver que lo parió. ¡Venga, hombre! ¡Que sí le queda nada! ¿Alguien quiere echar un regalo? ¿Harriet? Ya está en teoría, ¿no? ¿Dónde está Harriet?
Ah, está dando vueltas por ahí. Y el del regalo está aquí. Ya, pues que tampoco me interesa de momento nada. Este es que se salva a sí mismo haciéndole el regalo troyano cuando tengamos plasmas y de sobra. De hecho, podemos hacerlo ya. Y quitamos a este. Quitamos a este. Tú haz el regalo troyano. ¡No puedes! Ahí estamos. O sea, es hazlo ahí. Que además lo ha cagado. Y ahora vamos a quitar a Dragón. Eso es un momento, ¿eh? Tú vienes. Te haces hoguera. Y ya está. Para nosotros. Fuera. Este es como Harriet un poco, ¿no? Hace regalos y hace cosas. Este mola bastante. El otro fuera. Este es que le da igual todo de momento. Podemos encadenar a Dragón. No podemos encadenar a Dragón el regalo, ¿eh? No deja. Por desgracia. Este está ya al límite, tío. Hace una cacofonía que los echa. Chavales, a la vez. Oh, este no se ha ido aún. Pues va a batir el cuervo, ¿eh? No, ataque de nube, ataque de nube. La legión la guardamos. Ahí está, uno menos. ¿Quién agarra el troyano? Alguien agarró un regalo troyano. Este está cocinando. 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 Pues te vas a pegar un chispazo. Es que no ha servido nada el chispazo, ¿eh? El sacerdote está ya que se va, ¿no? No podemos hacerlo aún lo de enterrado vivo, que mola bastante. Esto ha sido bastante en balde. Este es niño exterior también. Este lo podemos encadenar aquí. Pues nada. Ahí está. Es que da igual. Bueno. Este se va a ir en cuanto se... Claro, hombre, métete donde huele mal. Arclip cadáver, ya, pero también hay regalos por ahí bastante chulos. Eléctrica. ¿Dónde hay gente? A ver, poco a poco. Este está aquí. Este lo vamos a echar. No vamos a hacer esto aún, sin duda. Pero no podemos hacer nada. Legión, 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 legión. Ahí está. Mira, cuánta gente hemos echado, ¿no? Es que se ha ido una cacofonía muy guay ahí. Tiene que haber pillado a varias personas. Vale. Arclig. ¿Dónde te podemos meter? ¿Qué estás haciendo tú? Tú no estás haciendo nada, ¿verdad? Como siempre. A este le da igual todo. Siempre me molesta mucho, tío, que haya gente que no se haya enterado de la historia. 320, lo podemos hacer. Que asusta mucho. Todavía se mete hasta el fondo, ¿verdad? Ahí estamos. Punto de vista. Está viendo un bug. Está viendo un bug del mapa. Vale, aquí puede ir Arclig y hacer una pose de área, como siempre, ¿no? Lo que a él le gusta. Creo que tampoco. En general, creo que no se ha enterado de nada de la historia, tú. ¿Este qué ha hecho? Ah, es que este es este, ¿no? Ah, este es Harriet, vale. ¿Ha hecho un regalo troyano? ¿Quién? ¿Quién ha hecho el troyano? Pero, de momento, lo de los regalos no importa, porque podemos invocar a todo el mundo en todos lados. Pero lo de los regalos importará. Dentro de poco. A ver, tú fuera. Vamos a quitar un poco a alguien para que tú puedas hacer una cacofonía. Que siempre gusta. Ah, pues este está poseído y este da igual. Este fuera. Este está ya que se va. Bueno, no, tampoco tanto.
Los regalos troyanos será importante dentro de poco, pero de momento no. Cuando haya muchas menos lugares para encadenar, será importante. Y eso ocurrirá dentro de poco. Pero ya es que ya estamos llegando a los niveles finales, o sea que ya... Vamos a hacer la enterrar viva, vamos a poseer. Es que poseer importa poco, porque no queremos, nos da igual perseguir al fantasma, es más interesante asustar con él. Aspecto repugnante mola. Bueno, necesitas primero hacer multiforme. Joder, se han asustado los dos. ¿Se han dormido los dos? Usted ha cogido eso. Pues usted se va a cagar, gorda. Ah, pero un poco de fuego. Y luego vamos a hacer antorcha humana. Le da igual, ah, le hemos dormido, muy rico. Ya queda nadie, ¿eh? Ya queda más que nada nadie, ¿eh? Tú fuera. Y tú a ver si puedes hacer algo ahí. Un ataque de nube. ¿Se ha ido ya? No, le queda un poquito aún. Dragón, no has hecho nada. ¡Oh, puedes hacer más cacería! ¿Quién se ha ido? Arki, se ha ido al regalo, ¿no? Vale, a Dragón, escucha. A ver, lo vamos a hacer así. Vamos a encadenarte aquí. Y vamos a hacer la cacería, a ver qué pasa. No me acuerdo cómo era, ¿eh? Ni lo que hacía, ni cómo era, ni... En teoría te persigue mucho y ya está. Se da la vuelta. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Te la comes! No, quiero hacer la antorcha humana, quiero hacer la antorcha humana. Es que poseer no sirve de nada. Aquí no. Venga, ya queda nada, ¿eh? No podemos hacer la cacofonía, pero podemos hacer una sorpresa para cuando esto se gire. Ya están casi todos ya, ¿eh? ¿Dónde eres? Está en la cacería. ¿Dónde está? ¿A quién caza? Porque este le da igual todo. Como siempre. Siempre hay uno que no se entera de la historia, tú. Este está aquí, tú puedes hacer ahora tu sorpresa espectacular. No te ha visto, ¿verdad? Claro. ¿Cómo no? Y se mete aquí. Porque sí. Ah, bueno. Pero el pavón debería irse. Fuera. Siguiente. Este aquí, este se va a cagar. No, persecución. Esa es. Persigue bien. Este fuera. Este le queda nada. Madre mía, pero se asustó solo. ¿Será el que estaba aquí? Este no se había enterado de nada. Se va a comer a Moonscreamer. Cofonía no. Así podemos hacer otra cosa. Que con eso basta, ¿eh? ¿Sabes? Ya está. Usted, caballero, también como que le da un poco de igual todo, ¿verdad? No lo has oído. ¿No habéis oído la cacofonía? Fuera. Este es el que le ha dado igual todo. Y como está aquí dentro, pues tampoco puedo hacer nada. Venga, caballero. Aquí dentro. Ahí va. Yo como odio cuando no lo ven. No, o sea, no ven nada, ¿no? Se han asustado y... Están hablando. Están hablando por hablar de algo. Ahí está. Yo me prendo ahí, aunque sea. Están los dos haciendo multiforma. ¿Este puede entrar aquí? No. Este puede entrar en el regalo.
Y hacer antorcha, hacer hoguera, hoguera. No, antorcha humana. ¿Cuántos quedan? No queda nadie. Persecución. ¿Se va a meter dentro? No, se queda así. Ahora avanza. ¿Vamos a hacer el huracán? Este sí, vamos a hacer el huracán. A ver qué hace. No hace nada, solo viento. Tiene ahí, lo ralentiza un poco. Vale, hemos perdido a Arki. Este está fuera ya. Este está fuera ya. Este está fuera ya. Era este. Y este le da igual todo. No has oído la cacofonía. Antorcha. Arde. Vale, ha soplado mucho el viento, ¿vale? Pero en plan mucho. Pues si lo poseemos, no lo pillamos, ¿sabes? Podemos hacerlo entrar vivo, ¿verdad? Sí, lo bueno es que ya tenemos maná para hacerlo todo. Y esto asusta mucho. Sí. Si no falla. Por algún motivo. Este de aquí, quiero ver. Cacería, no, persecución. Vale, deja hacer el huracán. Esto ha fallado, es la cosa. La antorcha humana que arda. No le llega. Este es que está ahí, pero no. A ver. Sorpresa espectral. Este aquí. Y este vamos a hacer multiforma. Vamos a hacer la misma forma que tú. Tú igual. Tú ven aquí. Vamos a hacer multiforma y aspecto aborrecible. Es que le da igual, es la cosa. Es que le da igual. Vamos a hacer la cacería, ¿no? Oh, no, pero le queda nada. Le queda nada ya, ¿eh? Susto breve. Este está ya, que se va. Este se va ya. Cacería, esa es. A ver. ¡Oh! Madre mía, qué miedo. ¿Puedes hacer la cacofonía? No la ha pillado. Vale, ya está, fuera. Todo, ya está. ¡Uf! Completado. Todos en reserva. Todo para mí. Todo para Homer. Y ya está. ¡Buf! Ha estado guay. Hostia, este nivel me gusta. ¿Ya no? Bueno, ya está. Mucho plasma. Vale, nos quedan en teoría dos niveles para terminar el juego, dos episodios. ¿Qué hay sobre el nido del cuco? Alguien voló sobre el nido del cuco, ya ves, son todo películas. Y luego una última y se acabó. Estaremos en el próximo episodio. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós, esta es larga también, ¿eh?